Hello, hello. Um, welcome back. Welcome to the jungle. We are ready to rumble. So, tonight we are going to be um, covering probably one of the most interesting topics that we have out there. And we're going to be talking about present perfect. The present perfect, I consider to be one of the hardest things to understand when it comes to English, but also one of the best ways in which you guys can express. Actions that are completed, actions that um, you have done in the past, and things that don't necessarily need to be super, super specific. So, we're going to be talking about that. But we are also going to be talking about something that brings me a lot of joy. Hey there. Good evening. Hey, good evening. Nice hat. Bye. Okay, so the, the question for tonight, I think it's a little bit creative. In my opinion, and I want you guys to be creative with it if you can. ¿sí? vamos a ver. La pregunta de esta noche va a ser un tanto interesante y espero que ustedes pues se puedan poner creativos con ella, verdad. A ver, tengo esperanza en ustedes, sí. Así que no la vayan a quebrar. Um, so the question, the question at hand, la pregunta que voy a estar haciendo hoy sería la siguiente: If you had a million dollars to spend during the weekend, what would you do? So, if you had one million dollars to spend during this coming weekend, what would you do? ¿Sí? Si tuvieran entonces un millón de dólares para. Esta pregunta tiene bastante que ver con el tema, así que no es que me estoy desviando. Si tuvieran un millón de dólares para podérselo gastar durante el fin de semana, what would you do? Y, 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 y aquí va el otro reto. If si you regress with a single penny of that million dollars, you're going to have to pay a million dollars more. So tell me, what would you do? So, in a volunteering way, who would like to start? Who would like to, who, to create their perfect weekend with one million dollars? Todos pensando. Ah. If I had uh -huh. uh. if you had one million dollars to spend it all during the weekend, what would you do? Go party eh, with the lo, lo, <laughs> lo puede decir en español porque no sé cómo decirlo en inglés. Sure, sure. Eh, yo lo que haría fuera invertirlo. in algo <laughs> en una, en una compañía para pues obviamente sacar más dinero. Good I like the way you think cuz that's the same I would do Great okay so you will spend it all in a company Yeah Right so getting the equipment getting everything for a company Good Good idea. Okay. No, van a estar, no van a estar copiando, por favor. Tratemos de creativos. Okay, por so eso the, me question, gusta the, ser el the question, <laughs> but you... I didn't call you. <laughs> you. You offered yourself. Like, the heck. <laughs> okay, so the question for tonight, guys, it's kind of creative. I would like you guys to get creative with it. And it's if you had $1 million to spend it during the weekend, what would you do? So, I would like to hear Calixto. Mm -hmm. Do you have any idea on what would you like to do? I don't know, teacher. I'm thinking. You're still thinking. Yes. But what would be the first thing you do with if you if you just suddenly, all of a sudden, in your bank account, you check it and you have one million dollars? Maybe first thing... I, I... I go to on vacation with my family. Uh, any place, I don't know. You will buy the place. Yes. <laughs> okay, so cool. Going on vacations with family would be a good a good way of spending a million dollars, I would say. Okay, um Rene, what would you do if you had one million dollars to spend during the weekend? Yes, uh Good night, everyone. Um Yeah. Um I think I want to invest in buying buildings for um how say condominium? Um, it's basically the same, I remember. Condominios. Um, yeah, it's condominium. You, know, you say Condomin condoms, No, no, that's. Um, that's okay. <laughs> <laughs> yeah, we're, yes, just, I we're want sideways. Yeah. Yes, I want to investment buying uh, buildings for for residents and or, I don't know, maybe rents the apartments. Okay, cool, cool idea. Yes. So buying uh, real estate, this real estate, yes, real estate. Good. So real estate. Good, good, good. Yes, okay. Um, what about Gloria? what would you do gloria if you had one million dollars and you only have these three days friday saturday and sunday to spend them one million dollars for three yeah, days for three days for friday saturday and sunday i first i pay my debts okay <laughs> after that i I don't know. I pay the university. My children university. Okay. Um. Uh, I would like to buy my house. Mm -hmm. Good. Good idea. Uh, maybe a car. Mm -hmm. And I don't know the other money. The el que me sobrara. I <laughs> no sé. uh -huh. uh -huh. I would like to. travel and other countries okay, and no yeah. different places good good because there's no saving here sin so, nada de guardarse nada si regresan con un centavito nope. okay, no ok and I would like good. to know different places around the world ok the money I got left solo les voy a enviar una frase por si la necesitan más adelante sí Uh, the money I got left. Okay, very good. Good idea. Okay, um, what about Brenda Susana? Tell me, Brenda, if you had that million dollars to spend during the weekend, what would you do? Um maybe I will buy a house, a car, I will pay debts. <coughs> Eh, invest in eh, many more things. Okay, good. So we'll see, right? When we check our bank account and see the million dollars, we'll be like, okay, I can do. I can do a couple things. Jorge, what would you do, Jorge, if you had that million dollars available? Um, o okay no jorge what would you do okay i would like uh two options uh one uh in it in real uh, estate mm -hmm. or uh, one dealer one oh. dealer uh, a car dealer. Venta de autos, uh -huh. también podría ser una. Yeah, that would be a very good way to invest a million dollars, a car dealer. Okay, very good, very good idea. What about Claudia? Claudia, if you had one million dollars to spend in the weekend, what would you do? Um, I'm investing rent rental car. Mhm. Mm um rental house. Okay, good. Mm -hmm. So same ideas basically, right? Just buying houses to rent and buy houses, I mean buy cars to rent. So you will be getting some money back after that. Pero sería quizás de, lo, de, lo, de los cars más grandes del país. Nah, yeah. estoy... Ay, Claudia, a la noche de la mañana, miren a Claudia. Con <laughs> y Audi. Que, y quien la veía. Ah, ya sabemos de qué carro quiere Claudia. Un Audi, ya dijo. Un Audi. <laughs> Good. Uh -huh. Good pick. Okay, Adela, what would you do if you had that million dollars available to you? I um, rent a house. Okay. Um business. How do you say semias? Semias, Semillas. Semias, I semillas, sí. um money, oh, semias mixtas, pachanga. Mm -hmm. mm -hmm. So you will like um uh, establish a business that sells seeds. Básicamente, tener un negocio que venda semillas. Uh, sí, yes. okay. eh, ya lo estoy iniciando. <laughs> ah, entonces el millón de dólares sería in inversión ¿verdad? para hacer que se yeah. negocio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, yeah. good idea. ¿Qué um, tal Rosa? ¿Qué would you do, Rosa, si you ese millón de dólares available to you? Um, I. Inverter in supermarkets. Mm -hmm. oh, okay, so you will invest in a supermarket. Very mm -hmm. good, very good idea. no todo es salir a gastar el dinero, este hombre. Okay, Santos, what would you do, Santos, if you had that million dollars available to you? Okay. Uh... Pues, eh, yo considero que mucho dinero para gastarlo en tan poco tiempo. <laughs> sí. Okay, honesty is good. But, but <laughs> what would you spend the money on? ¿En qué gastarías el dinero? Eh, the travel in the world. <laughs> to travel the world in three days. No, mejor de to pay you know, for, for trips. <laughs> <laughs> okay, but good. You to travel the world. You want to travel the world? Go <laughs> ahead. Great, great. Okay, Elmer, Elmer Zelaya. What would you do if you had that million dollars available to you? Um I investment the most part, um, in creating an enterprise to create the jobs and the other parts. Uh, I trip around the world with my family okay. and and I will buy Bitcoin too. Now now is a good time to will buy the um it's good time to buy Bitcoin. Bitcoin, yes. Hace rato estaba esperando si okay. Carlos Blanco, what would you do if you had one million dollars available to you? you just you can spend them on anything you want uh first one i will buy i will want to buy a beach house and a car and, and also i will i will help uh, another people and i will i will like to travel uh, around the world uh, visiting many countries okay very good ideas roxana Gamero, what would you like to do if you had one million dollars available to you Creo que Roxana se nos congeló. Oh, wait. There she comes. There she comes. No, creo que hoy sí estamos lentos, Roxana. Bueno, uh, we'll see in a bit. Uh Glenda, what would you do, Glenda, if you had 1 million dollars? 1 million dollars? Yes. Oof, qué <laughs> <laughs> Um uh, traveling to to see incredible places mm -hmm. uh, around the world y, and continue to uh, study. Okay, good. Very good. And last but not least, we have Wendy. Wendy, todo este tiempo para pensarlo. So what would you do if you had one million dollars? No sé. ¿vale? Okay. Uh, I think I will buy... un uh, hotel en the beach y uh -huh. the other Hotel en the mountains Y si me sobra Lo reparto entre mi familia Y el lunes que me lo devuelvan Bea, <laughs> Como son ey, tres días de usted ey, Para sea. gastarlo cosa Y tengo sea. que regresar sin nada mm. No, hombre, Shelley. No sí, o sea, mi esposo, que... mi hijo y todos Ay. así después. Return, poquito a poquito. Uh -huh. Ok, so Obvio. give me my money back. Give me my money back. Yes. okay very good. Very good. Ok, un, un solo detalle de lo que. Bueno, esto, este tipo de preguntas, a mí, si les soy honesto, me gusta hacerlas porque de esta forma tienen ustedes, o sea, la oportunidad, ¿verdad?, de crear sus propias ideas y explicar cosas distintas, o sea, no solo encerrarnos en lo mismo de siempre. Now, in my case, because people, I mean, it's like, esto es como una relación, ustedes hombres eh, deberían saber cómo se siente, cuando ustedes le preguntan a ella cómo estás, y ella no les pregunta a ustedes cómo están ustedes de regreso, si sí, ustedes deberían haberme preguntado a mí, pero ya veo que no, ya veo que son iguales de tóxicos que ellas. Okay, in my case, what I would do, if you guys would ask me, because you don't, um, I have I have Ey, que corta anda hoy, sí, hoy sí. Sensible. No. So I would I would um honestly, this is my dream. I would like to hire a, a Hollywood like studio, not not one of the expensive ones because they are like super expensive, but like a a movie studio. So that they could do a good version of the Hunger Games. That's, that's my dream. Sí, o sea, el poder ver una versión adaptada de los Juegos del Hambre. Sé que es algo bien raro, bien random, súper random, pero eso es lo que yo quisiera hacer con el dinero si tuviese un millón de dólares. Que hagan okay, una versión. Ok, uno pidió triple X, por lo menos. ¿verdad? Una versión exacta de los Juegos del Hambre. Es que disfruté tanto toda la bendita saga que es como que cuando vi las películas. I was, I was just depressed. Y me acordé de eso y por eso es que ando así todo sad. Porque ajá, somos pobres y no, no salimos, ¿verdad? Adelante. Ok. So, for tonight, you people, we're going to be talking about present perfect. Y sí, el presente perfecto es, como les mencionaba anteriormente, uno de los tiempos o de las formas de hablar en inglés más importantes. Porque nos ayuda, verdad, a hablar acerca de las actividades que hemos completado en algún momento. Así que eso es algo bien, bien, bien crucial. So present perfect. First, we have different ways in which we can ask things that are complete. Now, the way in which you build up the present perfect is kind of simple. The present perfect is formed with the verb uh, have and the past participle. El Pasado participio. Me parece que el día de ayer hablábamos, verdad, acerca de cómo un, una oración que incluye un participio en presente a lo que se refiere es a una actividad que está siendo desarrollada en ese momento. Si ustedes recuerdan, hablábamos, verdad, de cómo poder identificar a una persona, like if that person is standing in a specific place, if that person is doing a specific thing. Entonces, de esa forma podemos identificar. Eh, con el participio en presente. En presente el participio tiene una regla bien sencilla y termina en ing cada uno de los verbos. O sea, cada actividad para que signifique que se está desarrollando en presente, ese verbo debe ser escrito con ing al final, ¿verdad? De la, de la forma total del verbo. Pero en pasado es un mundo completamente distinto. No sé si alguna vez ustedes me imagino que ya habrán escuchado acerca de esto, pero en inglés existen dos categorías de verbos principales, que están los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos regulares tienen reglas bien sencillas. Cuando ustedes encuentran un verbo regular, por ejemplo, vamos a decir el que tenemos aquí, call, ¿sí? Esa es la forma básica del verbo call. Pero si ustedes quieren ponerlo en pasado, call significa llamar, ¿verdad? Si ustedes quieren decir llamé, ustedes dicen entonces cold, ¿sí? Cold, eso significa llamé, cold, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar acerca de algo que pues ya hice para decir he llamado? ¿Sí? He llamado. O sea, si ustedes eh, le pregunta a alguien, por ejemplo, ¿have you ever called Pizza Hut? ¿Alguna vez has llamado a la Pizza Hut? Entonces, pues, ustedes lo van a tener que formar de esta forma, de esta manera, perdón. Half cold, ¿sí? Half cold. Esto significa he llamado. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esto? Que este verbo, siendo un verbo regular, y esto es algo que nos debemos memorizar bastante bien, un verbo regular no cambia de su forma pasada a su forma pasada participia, ¿sí? O sea, este es un verbo que lo que ustedes hacen nada más es agregar una ed. ¿Qué pasa con algunos verbos como el caso de play, que es otro verbo regular? Sí, play. ¿Cómo es el pasado de play? Alguno de ustedes sabe cómo se cómo se escribe play en pasado? Played. Played. Can you spell it? Can you please spell it? P um, e L P e L A e e e Y Y D E D ED. Okay, very good. Played. And how would you say he jugado? René. Uh, I, I played, have played, sí, have oh, played. Yeah, played. Have yeah. played. Okay, have played. Simple. Aquí una vez más, ¿verdad? Este es un verbo regular, lo único que hacemos es agregar el ED al final y ya tenemos el verbo en pasado y en pasado participio. What happens with verbs that are irregular? ¿Qué pasa con los verbos que son irregulares? Pues estos verbos cambian cada uno a su forma. Like women, sí. Cada uno de esos verbos va a tener un cambio diferente. Por ejemplo, el verbo, uh, no, cat, no, cat es, un, cat es un gato. Cut, sí. Cut. ¿Cuál es el pasado de cut? Cut. The same. Like that. Yeah. It. No. no, 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 cut it. No es same. Cut. Yeah, it's, it's cut, cut, right? What about the past participle? It's the same. It's cut. See, ¿sí? have cut. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, verdad, el primero de los eh, irregulares, sí. Entonces ahora vamos a empezar a ver uno que es todavía más raro, el verbo fall, sí, fall. ¿Qué significa fall? ¿Caer? Mm -mm. oh, caer. Caer. Sí, caer. Caer, yes. caer y también se utiliza para otoño. Es para la otra uh -huh. la otra cosa que se utiliza. Right. Fall. Pero ¿cómo se dice en pasado? Fall. Fail. 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 Have fail yeah. Sí, fell. ¿Y cuál sería el participio? Fallen. Es bien fallen. diferente. Ajá. Have fallen. Sí. Have fallen. Entonces, de esta forma, los verbos que son irregulares van a ser un dolor de cabeza. Más tarde les voy a mandar una lista para aquellos que no los han visto, ¿Verdad? Porque sé que en algún punto de sus vidas, aparentemente, ya los hemos encontrado por ahí. Bueno, pero esto es importantísimo. Aprendernos esta tercera forma del verbo. Es mega importante para poder hablar acerca de tiempos perfectos, porque en los tiempos perfectos esta es la forma que vamos a usar siempre. Ya sea presente, pasado o futuro perfecto, siempre necesitamos tener idea de cómo se escribe el participio de los verbos. Y pues hay un montón de verbos que son verbos irregulares, verbos que cambian cada uno a su forma. Bueno, vamos a quitar esto entonces del camino, esto solamente era, ¿verdad?, para más o menos tener una idea de cómo se van a, a construir los verbos, que sería una de las cosas más básicas para hablar acerca del de el presente perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos el participio del verbo tan común, vi, ¿sí? vi. Y dependiendo una vez más también de quién se hable. El verbo have va a cambiar, ¿verdad? Eso es una cosa que también considero que más o menos conocemos. Sabemos que los verbos, cuando se trata de una tercera persona en una oración regular en presente, el cambio que sufren es que se les agrega ya sea S, ES o IES, dependiendo de cómo está el verbo estructurado. El verbo have nada más cambia a ser has cuando eh, se utiliza con tercera persona. Entonces, en el primer caso, lo estamos usando con la segunda persona. Y el verbo en pasado participio sería el verbo be, que específicamente se escribe been. Tenemos la primera pregunta: ¿Have you been to a jazz club? ¿Sí? ¿Have you been to a jazz club? Esta pregunta significa: ¿Has estado en un club de jazz? ¿Has estado en un club de jazz? ¿Have you been to a jazz club? Respuestas. Pueden ser distintas. A ver. Um, en muchas ocasiones, en la respuesta positiva es necesario que se utilice el mismo verbo. Podríamos tener aquí el ejemplo. Yes, I've been, ¿sí? I've been to several. Ah, rayos! Ok, there we go. I've been to several. Ya he estado en muchos. Sí, yes, I've been to several. ¿Recuerdan ustedes cómo es el ejemplo de la respuesta negativa que se presentaba en la plataforma? ¿Alguien que se haya fijado en eso? No, I haven't. No, I haven't been. No, I haven't been. Uh -huh. Había otra parte, parece que. Uh, to one, parece que era. No, I haven't been to one, algo así. Nunca estaba en uno. Creo que algo así era que, 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 que iba. Ok. Pero esto es una parte que en las respuestas negativas no es necesario. Eso de escribir no, I haven't been. Sí. En este caso, pues porque como estamos aprendiendo, ¿verdad? Es que se nos, se nos coloca ahí. Pero en una respuesta negativa, ustedes solo pueden decir no, I haven't. Siempre es importante darles el consejo que no solo lo dejemos hasta ahí, ¿verdad? Porque si no, vamos a sonar bastante rudos y ya la conversación pues va a morir así como en la relación de Eric. Pero, pues, eh, podemos agregar un comentario. No, I ¿Qué? haven't. <laughs> I would like to visit one. Sí. No, I haven't. I would like to visit one. Bastante sencillo, ¿verdad? O sea, simplemente agregamos un comentario un poquito más allá. La, el libro, o en este caso no el libro, sino que aquí estamos hablando de la plataforma, nos va a enseñar que esta sería la forma en la cual vamos a contestar. No, I haven't been. En el caso de la siguiente pregunta, recuerdo que era, no, she hasn't written. Um, she, I, I think it was she hasn't written in one. Me parece que en todas es que decía one. Pero... Yo les digo que ustedes pueden contestar así nada más. Suena mucho más natural y es más corto también. Pero principalmente no es por lo corto, sino por lo natural. O sea, yo siempre voy a tratar de darles el consejo, ¿verdad? Que sea que los haga sonar mejor a ustedes. Entonces, si ustedes dicen no I haven't been en realidad suena bien repetitivo. En las positivas entonces es de guardarnos este detalle. En las positivas yo sí necesito mencionar el verbo, ¿verdad? Porque voy a decir eh, pues estado o dependiendo de cuál sea el verbo y pues la respuesta positiva, yes, I have been to several o yes, I have been a few times, yes, I have been, bueno, pero no siempre es necesario contestar con el I have been, ¿sí? No siempre va a ser necesario. A veces ustedes solo, si pues, ustedes quieren también, solo pueden decir, yes, I have. Y de ahí la, la respuesta la pueden eh, acomodar de manera distinta. O sea, no significa Exacto. que la respuesta va a quedar hasta ahí, ¿verdad? Ustedes pueden... Dame una yes, tibia. Yes, I have. esa metela la red. One second, tibia. porque ya que... ahorita vamos, ahorita vamos. Ah. No se quiere mutear. Ahí está. Ok. Yes, I have. Sí. Y aquí ustedes ya pueden cambiar un poco por colocan el punto, ¿verdad? Yes, I have. I went to one. En Brasil, por decir algo. Yes, I have. I went to, I went to one in Brazil. Sí. Rio. De esta forma, ajá, o Rio, if you, if, you, if you like. De esta forma no se complican tanto teniendo que conocer el participio. O sea, este consejito es solo por si ustedes consideran que eso es bien complejo porque yo sé que es complicado aprenderse todo ese montón de verbos y cómo se utiliza cada uno. Entonces, así ustedes contestan aquí, ¿verdad? Con, con la fórmula. Yes, I have. Y después ya solo agregan en pasado simple la otra, la otra oración. I went to one in Rio o I went to one in Brasil. Eso sería para que ustedes ahorren el trabajo de tener que, que conocer cada uno de los, de los verbos en pasado participio. Lo mismo con este. Pero aquí, sorry, aquí es por lo que les digo, que no suena bien que ustedes mencionen en las, en las respuestas eh, negativas que eh, el verbo que se utilizó en la pregunta, una vez más, porque suena demasiado repetitivo. Ok, so the, the next one is has, ya que estamos hablando de una tercera persona, sería has has she written in a streetcar. Eh, primero que nada, ¿sabemos a qué se refiere el streetcar? Yes, maybe? Streetcar. Yo no lo encontré como... ¿Perdón? Sí. Yo lo encontré como... Como travía, algo así... -vía, pero Tranvía. no sé qué es, no sé qué es realmente. Ok. ¿Calixto ibas a mencionar? Eh, no, yo creía que era autopista. Ah. Ok. Uh, autopista es highway. Highway, sí. Autopista es highway o freeway, dependiendo de la, la velocidad o el lugar en el que se encuentra. Um, Streetcar, sí, es un tranvía y no sé, la verdad no tengo ganas de mostrárselos en, en Google, no voy a hacer que me vaya a poner algún strike, pero eh, es muy común ver ese tipo de tranvías en imágenes o videos que muestran de antaño. Eh, son los que pues por lo general recorrían las ciudades, ¿sí? tenían rieles en las ciudades, en las calles. Entonces, si ahí pasaban tipo trenecillos, ¿verdad? Pero como más estilo de buses. O sea, el tren sabemos que tiene una locomotora adelante con tremendo motor y todo. En cambio, los tranvías eh, en la ciudad de San Francisco todavía funcionan y pues funcionan con rieles y a la misma vez, en la parte superior tienen como unas aletas, digamos, antenas, con las cuales van recibiendo energía. Por lo general, los tranvías funcionan con, con energía, no necesariamente con gasolina. Entonces, y eh, son esos como trencitos, ¿Sí? Que están recorriendo las, las ciudades. Oh, ya me acordé, creo que en la plataforma hay una, hay una imagen de esto. I think. A ver, esa era la primera. O oh, no, entonces no, no, no había aquí. Creí yo que había una imagen, pero los tranvías, ajá, básicamente son eso, son como pequeños trenes. Sí, porque esto no ah, Bueno Quien no arriesga no gana Street Dark Sí No hombre, ¿qué es esto? Ah no, así no, ya no me gustó Esa es una, una Película y ahí sí strike seguro bueno, okay. después, se los, después se los mando mejor, porque si no ya, ya ya valió el video en YouTube. Mejor se los mando más tarde. Pero es un estilo de tren, sí, un estilo de tren que recorre los centros de las ciudades. Aquí en El Salvador incluso recuerdo que hubo y he visto ya videos eh, de, cuando, de cuando existían esas cosas en el centro de las ciudades. Pero eh, un streetcar básicamente es eso. No, yo honestamente, cuando lo leí, yo lo primero que pensé fue en un carro, o sea, modificado, honestamente fue lo primero que pensé cuando leí lo del streetcar, ya me imaginaba un carro ahí todo tuneado con, con llantas anchas y todo, pero bueno, streetcar, has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one, esta respuesta está muy apropiada, ahora, ¿saben ustedes aquí qué es lo que está siendo contratado. Me imagino que sí, ¿verdad?, Es el sí. she is. Has. Uh -huh. She has. ¿Sí? She has. She has written in one. Yes. She has written in one. Significa que sí. Ella ya se subió en uno. ¿Sí? She has written in one. Ok. Very good. No es el she is. Este es uno de los puntos que a veces puede ser confuso para ustedes. Espero que no lo, parece que no lo va a ser, pero para algunas personas llega a ser confuso. Porque por lo general lo que se abrevia de esta forma es un she is, pero aquí lo que nos deja saber que es she has es el contexto mismo de la oración, ¿verdad? Porque pues el verbo es en pasado participio, así que significa que estamos hablando de perfecto y cuando estamos hablando de los perfectos, pues obviamente necesitamos el uso de have o alguna de las formas del de verbo have para poder escribirlo. Muy bien, ¿y cómo sería entonces? La mejor opción para contestar en negativo. Tomando como ejemplo esta que les coloqué yo acá. No, she hasn't. No, she, no hasn't. she hasn't. Muy bien. No, she hasn't. Así nada más. No, she hasn't. Sí. She hasn't. Y en este caso también yo les recomendaría que lo dejemos así. O sea, cuando hablamos de terceras personas no es tan recomendable decir verdad lo que esa persona quisiera hacer o sea cuando hablamos en primera persona cuando hablo algo acerca que yo hice ahí sí yo puedo decir no I haven't um, but I would like to but I would like to eh, lo que lo que les coloqué anteriormente verdad but I would like to see one or I would like to go to one I would love to visit one me gustaría visitar uno, o sea, o me encantaría visitar uno. Entonces, de esa forma, o sea, ustedes cuando hablan con su opinión pueden agrandar un poco más eh, lo que sería la respuesta, pero cuando es una tercera persona, o pues, sea, estamos hablando ya, ¿verdad?, de los gustos de alguien más. Así que ahí estamos metiendo, pues, mano en algo que no necesariamente nos corresponde a nosotros. La siguiente, ya seguimos con una, una fórmula similar a la anterior, sería... Has he called home lately? ¿A qué se refiere lately? Again. Uh, tarde. Mm. That's uh, an idea. Uh, René. Como... In... Jorge, what is In... lately? Franquillamente. Oh, como... ¿Cómo? Tardíamente. tardíamente. <laughs> uh, sería últimamente. Ah, okay. ¿Sí? Yo sé que late significa tarde, verdad. Uh -huh. Pero lately es últimamente. Sí, lately, últimamente. Has he called home lately? ¿Ha llamado a casa últimamente? O en los últimos días. De esa forma se puede decir también, que para que no suene tan raro en español. Entonces, has he called home lately? ¿Ha llamado a casa últimamente? Y aquí una vez más tenemos, ¿verdad? Yes, he's called uh, twice this week. Twice, sí, ya sabemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A qué se referencia twice, clase? Él ha llamado dos veces esta semana. Uh -huh. Muy bien. Dos twice, veces. Dos veces. Muy bien. Para cuando hablamos acerca de esto, de, lo, de las repeticiones de algo, eh, existe solamente twice de forma normal. Pero si en algún momento ustedes escuchan a alguien decir thrice, ¿sí? Thrice, no se asusten porque antes también era común que se utilizara para las tres veces. Ya cuatro, cinco, ya no. O sea, ahí solo sería four times this week. O sea, ahí ya lo vamos a poner con times, ¿verdad? Pero cuando ustedes hablan o cuando dicen twice, directamente es como si estuviesen diciendo two times. ¿Sí? Twice es lo mismo a decir two times, o sea, dos veces. Muy bien. Y pues... Una vez más, aquí la mejor opción sería no, he hasn't, ¿sí? He hasn't, no, he hasn't, para decir que, pues, que no ha llamado. O eh, en casos como este, podríamos, ahí sí, porque es algo pues, bien en concreto que pues, se supone que si nos están preguntando acerca de algo como esto, nosotros hemos tenido idea. Ahí sí, verdad. En casos cabe utilizar no he hasn't called. Sí, no he hasn't called. Pero eso sería como lo más que podemos llegar a colocar en cuestiones de, de la respuesta y utilizar el mismo tipo de verbo, ¿verdad? No he hasn't called, no ha llamado. And then we have the next one. Have they eaten dinner? Have they eaten dinner? ¿Cómo se pronuncia esta palabra, Calixto? Um, eaten. Ok, eaten is a good way. Eaten is a good way. Eso de hecho a veces tiene bastante que ver con los acentos, porque en mi caso eh, se supone, ¿verdad?, que el acento fuerte que hay en la parte norte de Estados Unidos es lo que a mí me llevó a pronunciar esta palabra así. Eaten. Sí, eaten. Sí, no necesariamente el eaten, pero eaten es una muy buena forma de decirlo también. Eaten, eaten, sí, significa, ¿verdad?, que sí, si ¿have they eaten dinner? Han comido, han comido la cena, sí. ¿Have they eaten dinner? Y pues en este caso vamos a una vez más eh, abreviarlo, porque casi siempre este tipo de respuestas se, en, se entregan de forma abreviada, y sería Dave, ¿sí? Dave already eaten. Y esto nos va a llevar después a un tema importante que tiene que ver con el already o yet, que es algo, ¿verdad?, eh, que se utiliza mayormente con los presentes perfectos, ¿sí? They have eaten. ¿Y cómo sería entonces la respuesta negativa? No, they haven't. No, they haven't. Muy bien. No, they haven't. Very simple, right? No. They, they haven't. Ahí cabe. No, they haven't eaten yet. Uh, sí, también. No, they haven't eaten yet. Aún no han comido. No, they haven't eaten yet. Y cuando hablamos del already, significa que ya, ¿verdad? They ha, they've already eaten. Ellos ya comieron. They've already eaten. Muy buena, muy buena idea, de hecho, colocar el yet en ese caso específico. Ahora, quiero recibir dos ejemplos de preguntas eh, que sean con pasado perfecto. Solamente dos ejemplos que ustedes puedan, puedan pensar en este momento. Your teacher. Mm -hmm. Have you studied for the exam? Have you studied? Muy bien. Have you studied for the exam? Bueno, aquí, la, have you studied for the exam? Very good, very good. Tenemos el have al principio que es parte de la, de la fórmula necesaria y el verbo verdad también en su forma participia. Have you studied for the exam? Okay, one more question, una más. Una pregunta más. Y pasamos ¿Have a lo siguiente. you worked in a big company? ¿Have you worked? Muy bien, ¿have you worked in a big company? Very good. ¿Have you worked in a big company? Sí, has trabajado en una compañía grande. Y pues ahí a cada uno, ¿verdad?, puede ofrecer su respuesta. Yes, I have. I work for Google. I have never. But you can mention something like that. Or, have you studied for exam? No, I forgot there was exam. Muy bien, solamente una revisión rápida de las contracciones, ¿verdad? Eh, el I've es el que utilizamos para I have, se pronuncia de esa forma, I've. Then we have el you've. You've significa you have o se contracta, es el contractado de you have. Then his es el contractado de he has. She's. Es el contractado de she has. It's es el contractado de it has. We've es el contractado de we have. And they've es el contractado de they have. Luego tenemos en el caso de los negativos, haven't sería para have not, and hasn't sería para has not. Good. Okay. So eh, la forma básica de construir este. Este sistema para el pasado perfecto es el siguiente. Nosotros vamos a necesitar poner el have o has, dependiendo de la persona a la que se refiere la, la oración o pregunta. Luego, el verbo en past participle, ¿sí? que a eso se refiere el PP, past participle verb. And then we need a complement. El complement puede ser cualquier verdad idea que necesitemos para poder aclarar bien ya sea la oración o la pregunta. Ok, so the verb... Has the verb have or has will depend on the person we're talking about. This is what always goes to be mentioned when we're going to use, whether second, first, or third person. The third person is the ones that always receive a change, right? In the verb that is used with them. Good. So, the different uses we have for the present perfect. There are different uses for this. The first of them. We use um, present perfect. When we want to express, express actions which began in the past and continue in the present. Entonces, para hablar acerca de algunas acciones que iniciaron en el pasado y aún están sucediendo. Sí, cosas que empezaron, qué sé yo, hace años, hace una hora, hace meses y que la, hasta la fecha todavía están sucediendo. Por ejemplo, she has worked in the bank for five years. Sí esto significa que ella ha trabajado en el banco por cinco años ahora cuál es el único detalle que existe con el presente perfecto que en muchas ocasiones también se entiende como una acción completa o sea muchas veces se, se puede entender de esa forma como si es algo que está pues terminado pero no necesariamente porque o sea aquí no dice verdad que ella ya ya no trabaja en el banco, sino que solamente menciona que ha trabajado en el banco por cinco años. Tampoco nos explica necesariamente si lo aún, aún lo hace, pero la idea la idea principal de que ella ha trabajado en el banco por cinco años, y no se agrega otro comentario, nos deja saber que esa acción todavía, verdad, continúa en el presente. So she has worked in the bank for five years and she still does. ¿Sí? lo mismo con el caso de we have had the same car. For 10 years. Ahora, ¿por qué, pa por qué pasa esto aquí? De have had. ¿Por qué tenemos estos dos eh, verbos eh, justo al lado? Have had. The the have is the, the structure mm -hmm. and the had is the the main verb. the main verb. Yeah, the PP verb. Very yes. good. <laughs> yes. So it's the main verb. We have had. Entonces hemos tenido y ahí está had tenido. The same car for 10 years. Hemos tenido el mismo carro por 10 años. Y una vez más, se refiere, ¿verdad?, a que ese carro ha estado en la familia, pero no hace más comentarios de decir, but we are about to sell it, o algo así, sino que solamente dice, we have had the same car for 10 years. Por ejemplo, si dijera que she worked in the bank for five years, significa que esa actividad continúa en el presente. O a qué se referiría cuando dijéramos algo similar? She worked in the bank for five years. En pasado. Sería en pasado, ¿verdad? sería algo que ya no está sucediendo, porque significaría ella trabajó en el banco por cinco años. O sea, en algún momento del pasado ella trabajó en el banco por cinco años. Very good. Otro de los usos para el person perfect. When we make um when we make reference to an unfinished temporary period of time see ¿Sí? i have worked hard this week i have worked hard this week he trabajado duro esta semana estamos hablando acerca de un tiempo un periodo de tiempo pero que aún no ha culminado sí por ejemplo si dijese acá i worked hard last week sí i worked hard last week estaríamos hablando acerca de una actividad completamente del pasado. Entonces, eso sería past perfect. Sí, past perfect, porque vamos a hablar acerca de algo que sucedió la semana pasada. No está sucediendo aún, sino que la semana pasada. So, I work hard this week. I, I have worked hard this week. ¿Sí? sí, dime, René. En español, porque en inglés me voy a trabajar. Uh -huh. este... En el caso entonces del presente perfecto con el pasado perfecto, realmente solamente es la referencia a la que cambia, porque la estructura es la misma, ¿no? Ajá, la referencia al tiempo. Ajá. Porque, por ejemplo, en este en ese, en ese ejemplo primero es this week, obviamente el presente perfecto, porque estamos favoritas, ah, ejecutándolo, digamos. Uh -huh. Todavía y the esta last semana. week es porque hago referencia al pasado, al pero pasado. es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solamente la estructura sigue la es que misma, ¿sabes? Ajá, en, en cuestión de tiempo. Es casi como cuando hablamos del de presente continuo, ¿sí? Y el presente continuo hablando de futuro. O sea, pues, okay. la, la estructura es la misma hasta cierto punto, hasta que llegamos al final en el cual es necesario, si vamos ah, a hablar acerca del futuro, ajá, poner un tiempo que se refiera al futuro. Como por ejemplo, yo digo, I'm working on my homework. Eso significa que yo estoy trabajando en mi tarea. Pero si yo digo, I'm working on my homework in an hour, significa que voy a trabajar en mi tarea en una hora. No okay. ahorita, sino que en una hora. Entonces lo mismo, ¿verdad? Acá I have worked hard. Uh, I have worked hard last week. Sería pues trabajé duro la semana pasada. La semana, la semana pasada. Muy bien. Hey. Um hey. so we have that, right? So to make reference to an unfinished temporary period of time. La siguiente: repeated actions in an specific period of time between the present and past. Acciones repetidas en un tiempo eh, pues, específico del pasado, eh, pero que tiene que ver ¿verdad? también con el presente. O sea, acciones que hemos estado realizando de manera recurrente. Básicamente a eso se podría, eh, se podría eh, referir. They have seen that film six times. ¿Sí? Han visto esa película seis veces, pero es posible que la vean una sexta vez. Así que por eso no se refiere directamente al pasado, sino que es algo que existe todavía la posibilidad, es una acción repetitiva. Por ejemplo, yo puedo decir, I have visited the doctor five times so far, sí, he ido al doctor cinco veces hasta ahora, pero no significa que yo no pueda ir una sexta vez al doctor, sino que, o sea, está todavía la posibilidad y por eso mismo, ya que es algo que se ha repetido, eh, o puedo decir, I have, been, I have uh, been to the doctor six times in the last week, significa, ¿verdad? que he estado yendo al doctor bastante y es probable que yo vaya otra vez porque pues he estado repitiendo bastante esa acción. The same goes for we have eaten at that restaurant many times. Hemos comido en ese restaurante muchas veces, ya que lo hemos hecho muchas veces, pero todavía sigue siendo del presente porque lo podemos hacer una vez más. O sea, es bastante probable. Ya que hemos ido varias veces al mismo restaurante, es probable que vayamos una vez más. And then we have when timing is not relevant or it's unknown. ¿Sí? también se utiliza cuando el tiempo no es relevante o no se conoce. O sea, o sea en, en ocasiones, verdad, no es importante mencionar el tiempo. ¿René, ¿Perdón? No no no. Ah, oh, okay, ok. okay. So, someone has eaten my soup. Este es un ejemplo bastante sencillo, verdad. Someone has eaten my soup. Alguien se comió mi sopa. O sea, yo no sé cuándo pasó eso, pero sé que en este momento, o sea, en este presente que yo estoy viviendo justo ahora Alguien se comió mi sopa. Así que a eso se refiere. O sea, no, no me importa en qué momento pasó, pero mi sopa ya no está. Sí. Entonces, esto pasa a menudo. When you bring pupusas home, so you can yell in the morning. Someone has eaten my pupusas. Sí. Someone has eaten my curtido with mayonesa. Ja. <laughs> ok. Yikes. Okay. <laughs> Ay, no, lo que no saben apreciar. Nah. <laughs> Uh, solo falta que ya no le gusten los garrobos tampoco. Ahí sí. <laughs> Ahí sí. That's a different thing. Ok, so now we have: el, el uso de already y el uso del yet. Estos en sí lo que hacen es. Bueno, son adverbios, así que ya conociendo, ¿verdad? El uso o la función de un adverbio, sabemos que lo que hace es modificar en alguna forma la función del verbo. Así que eso es a lo que vienen: es a darle un poco más de fuerza a la acción, a lo que estamos referenciando en ese momento. El already es para algo que ya se hizo y el yet es para algo que aún no se ha realizado. Already usually goes after have or has and before the main verb. Por lo que va before the main verb, sabemos, ¿verdad?, es porque es un adverbio y pues en inglés así se colocan las cosas. Todo aquello que modifica a lo siguiente se coloca justo detrás. So, we've already had our breakfast we've already had our breakfast Esta oración podría funcionar sí fácil si ustedes pueden si ustedes dicen we've had our breakfast o sea significaría básicamente lo mismo we've had our breakfast significaría comimos nuestro desayuno o hemos comido nuestro desayuno pero con el already we have already had our breakfast significa ya hemos comido nuestro desayuno. Sí, entonces lo que hace es darle un poquito más de fuerza a la acción que ya se realizó, ¿verdad? Um, we also have here, when are you going to do your homework? Es una pregunta, ¿cuándo vas a hacer tu tarea? I've that. already done it. Aquí sí es un caso en el cual el already sería necesario, sí. Cuando hablamos de um, acciones en las cuales ustedes están aclarando que esa, esa eh, actividad ya está terminada. I've already done it. Como por ejemplo, si alguien les ofrece algo, eso del el, we've already had our breakfast, podría ser, ¿verdad? Si alguien les dice, would you like something for, for breakfast? ¿Te gustaría algo para desayunar? Entonces ahí tú explicas, we've already had our breakfast, ya comimos nuestro desayuno, o sea, básicamente es una forma de decir, no, thank you. Sí, we've already had our breakfast. Aquí lo mismo, when are you going to finish your homework? O sea, ¿cuándo vas a terminar la tarea? But I have, I've already done it, sí, ya la hice. Um, si dijera, but I've done it, significa, ya la he hecho, pero en este caso específico, pueda que la persona entienda a que, pues, la tarea de algún otro momento. Pero aquí, o sea, es como para especificar bien, ¿verdad? Ya estuvo. O sea, si ustedes dicen, but I've done it, se entiende, ya la hice también, ya la he hecho. Pero en el I've already done it, le da mucha más fuerza al hecho de que ustedes pues ya terminaron esa, esa actividad. Ok, moving on, we have yet, ¿sí? El yet entonces pues se refiere, ¿verdad? A algo que aún no ha sucedido. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of the sentence. Ese es un detalle del de yet, que el yet a pesar que funciona de cierta forma... Como un adverbio, se colocará hasta el final de las oraciones. No va antes del verbo, sino que va hasta el final de las oraciones. Por ejemplo, ¿has the post arrived yet? Sí. Ya llegó el correo. O ha llegado el. O, bueno, si lo traducimos de forma directa, sería así, ¿verdad? Ya llegó el correo. Sí. Pero. En forma de pregunta. El jet, por lo general, se va a utilizar en preguntas y esa es otra cosa. O sea, ustedes no van a poder decir, has the post arrived already? Eso no se puede. El already se utilizará en comentarios regulares, en, o sea, oraciones en presente, oraciones sencillas. No se va a usar en preguntas. El jet va para preguntas y para cosas negativas. ¿sí? O sea, se puede traducir como aún o también se puede traducir como ya en ciertos casos cuando está en perdón en las preguntas so has the post arrived yet si ya llegó el correo o si no podríamos interpretarlo como no ha llegado el correo aún pero eh, pues ahí depende verdad Como ustedes lo quieran lo quieran interpretar si no ha llegado el correo aún has the post arrived yet la otra parte es cuando les digo, ¿verdad? En las cosas negativas. Have you done your homework? ¿Hiciste tu tarea? Not yet. Aún no. Ahí solamente como que se le va a dar vuelta, ¿verdad? Not yet. Aún no. Then we have... Haven't you... Um, haven't you got ready? Sí, aún no te has... Uh, te has alistado. ¿Sí? Haven't you got listo? ready? O aún no estás listo. Ajá. Aún no estás listo. O ya estás listo. Sí. O ya... Ajá. Entonces... Podría interpretarlo de diferentes formas. ¿Aún no te has alistado? ¿Aún no estás listo? ¿O ya estás listo? Y luego, verdad, el comentario, pues para darle todavía más fuerza, look at the time, sí, mira la hora. Entonces, ¿ya estás listo? Mira la hora. Have you got, have you, haven't you got ready yet? Sí, haven't you got ready yet? Um, por ejemplo, otra de las oraciones bien comunes o preguntas bien comunes en las cuales se utiliza el yet sería una como esta. Vamos a colocarla acá: ¿Haven't you had enough yet? Sí. ¿Haven't you had enough yet? Esta, pues se va a encontrar bastante y a lo que se refiere verdad es que si sí, no has tenido suficiente. Haven't you had enough yet? Sí, sí o sea, porque no te das cuenta, hermano. Ya, suficiente, sal de ahí. So, haven't, haven't you had enough yet? ¿Mm? ¿Quieres más? Bueno, claro que tienes más. So, haven't you had enough yet? Aún no has tenido suficiente. ok esta conversación solamente la vamos a leer para tenerlo, oh perdón, 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 pero antes de nada ¿Alguna duda que haya surgido con el present perfect? ¿Algo que, que nos deje todavía por ahí con, con más preguntas que respuestas? Sí, René. Rápido, a manera de comentario, ¿verdad? Que already lo vamos a ocupar en oraciones afirmativas, ¿verdad? Para respuestas sí. afirmativas. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Ok, solamente. Y el jet, ¿Y jet será para el negativo. Negativo y preguntas. Ok. Negativo okay. preguntas. Yes, thank you. Ok, no problem at all. Entonces, creo que no hay más dudas. Vamos a hacer la revisión rápida de esta conversación. Esta va a quedar pendiente ya, ¿verdad?, para el próximo lunes. Bueno, ahora, hablando de lunes, también les quería solicitar una, un detalle. Este curso ha ido avanzando bien rápido con ustedes, así que, eh, no sé, vamos a tener tal vez una, tal vez dos sesiones al final, en las cuales haya, pues... Libertad ¿Verdad? De aprender acerca de algún tema distinto... Así que lo que les voy a pedir... Es que durante el fin de semana... Si ustedes tienen el chance... tomen un tiempo para pensar... Algo que ya sea les gustaría revisar... De lo que tenemos en, en el curso... O sea lo que hemos estado revisando en, la, en las clases... O si les gustaría aprender acerca de un tema distinto... Uno de los que más a mí me llama la atención casi siempre... Y que ya creo que dos veces con los grupos... Que están así un poquito avanzados... He tratado es el tema de los phrasal verbs, pero si ustedes ya tienen conocimiento amplio en los phrasal verbs puede ser cualquier tema que ustedes gusten, pero por lo que les solicito que sea para el lunes, o sea que al menos el lunes comentemos, verdad, de qué nos gustaría aprender, es porque de esa forma puedo tener chance, o sea, de preparar algo y, o sea, tener información en concreto y no solo venir y en el aire, verdad, de estar eh, pues nada más dialogando, por decir así de la, del tema, así que si hay algún tema que a ustedes les interese o algún tema de algún curso pasado que en algún momento ustedes se quedaron como que me gustaría haber hablado un poco más acerca de ese tema, o si hubiese querido aprender más acerca de eso, eh, sin ningún reparo, o sea, ustedes lo pueden mencionar y podemos hacer, ¿verdad? Una revisión, una clase acerca de eso. Pueden ser dos, tres, cuatro, ahí varios, podemos tratar de, de revisarlos en, en una noche y eso sería más como un tipo, ¿verdad?, de conversación y así. O sea, porque van a ser ya los últimos? Luego también, si ustedes tienen dudas eh, en los últimos días, igual traten de, de comunicarlo así para podernos ayudar acá, verdad, en lo que tengamos que solucionar. Bueno, eso es lo que les dejo de comentario para el lunes. Ahora solo voy a hacer una lectura rápida, ya que ya se nos hizo casi la hora de esta conversación. In this conversation we have Jan and Todd, and uh, once again I consider this one to be Kind of interesting and at the same time a little bit disappointing for Jan. So it goes like, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboard tour? Um I've already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, muy bien. Entonces, esta seria verdad la conversación. Ya como les comento, el próximo lunes vamos a tener que, que practicarla. Eh, y pues eso, piensen un poco en alguno de los temas que les gustaría aprender, que les gustaría pues conocer más tal vez. Y si tienen el chance, pues me lo mencionan el lunes y no el martes para ya más o menos ir ¿verdad? generando ya los últimos, las últimas ideas. Ok, well, thank you guys very much. Descansen por favor este fin de, sí, nos vemos el lunes ya para ir empezando nuestra última semana aquí. and uh well go to bed okay see you then see you good night good night good night everybody